És en Màxim Huerta. La seva darrera obra, Firmamento, té un escenari molt especial, sota el Formentor. Màxim, com estàs? Muy bien, aquí entretenidísimo y en un día estupendo en la isla. Y escuchando todo lo que contáis, ¿eh? Bueno, nosotros creen que se puede entender por qué aquel lloc, Formentor, ha encisat a tants d'escriptors. No és així? A mí también me ha enamorado. Vine precisamente en un momento en que era una ruptura sentimental y perdí un amor, pero gané una novela. Así que aquí nació Firmamento, la novela que hoy... pues he venido a como hacerle un bautismo literario de letras y de comida mallorquina aquí, al mismo Formento, a la Mallorca. Màxim, què és el que te va inspirar? Què és el que més te va agradar a tu? Lo escondido que está, lo dulce y brusco que es, roca, pinos, los olores, y que es una isla dentro de la isla. Que esta zona yo creo que conserva la belleza de la Mallorca que a mí me gusta, que es difícil de llegar y que cuando llegas es como una novela de aquellas de la Isla del Tesoro que dices, ostras, ¿qué me acabo de encontrar? Y dije, pues esto hay que pasarlo a texto, aquí hay que construir una novela. Me ganó los azules, los turquesas, los verdes, me ganó la bugambilla, me ganó y dije, bueno, hay que enamorarse de algo y empecé a escribir. De fet, Borges va dir en el seu moment que Mallorca era un lloc molt semblant a la felicitat, deia, no? Trobes que va ser encertada aquesta definició? Si viene tanta gente es porque la felicidad se encuentra. O sea, de alguna manera, cuando viene tanta gente buscando, es que la felicidad algún rato te lo has ganado. Yo creo que tenía razón. Yo aquí la he encontrado y el estado de ánimo me lo cambia, me lo muta. Y entonces algo mágico tiene que tener la isla o este lugar para que lo dijera Borges o lo digamos nosotros, que algo de la felicidad te regale este lugar. Màxim, también Gertrude Stein hace casi 100 años le decía a Robert Graves, Mallorca es ideal si eres capaz de aguantar el paraíso. No sé, hace 100 años de eso y hoy en día también es aplicable, pero por otros motivos, porque Mallorca ha cambiado mucho. ¿Es fácil para ti soportar el paraíso? Nosotros somos de aquí y no podemos juzgar ni podemos decir porque ya veníamos de serie con Mallorca. Pero tú, ¿cómo lo ves, este soportar el paraíso? A mí me gusta, a mí me convence, a mí me gusta hasta el paraíso, incluso la parte de bulla, me gusta el paraíso del silencio, me gusta el paraíso que me encuentro en el Campedro, de los caracoles buenísimos, me gusta los paraísos de los sabores que tiene la isla o de las carreteras perdidas o de esas rocas que estallan con las raíces de los pinos. Yo creo que buena parte del paraíso está en esta zona. Yo soy de mar. A mí me gusta el mar, o sea que ya tenía algo ganado con este lugar, pero regalar una novela a este sitio ha sido como darle la vuelta, regalármelo a mí para que quede para siempre como un pequeño paraíso en mi estantería. Màxim, sense fer spoilers, sense desvetlar massa, què trobam a Firmamento? Yo creo que el agua salada lo cura todo, ya sean lágrimas, sudor o mar. Firmamento es una novela que cura de dos personas que escapan, que huyen de sus vidas y que se encuentran debajo de un firmamento, cuando a veces se crea ese pequeño universo de dos personas. Hay sudor, porque es una novela muy carnal, hay lágrimas, porque es una novela de dos personas que sufren, y hay mucho mar de Mallorca. Màxim, no me facis més spoilers, però no te'n vagis, quedes en nosaltres un minut més, perquè després de publicitat continuarem xerrant de Firmamento, de tu, de Formentor i de qualque amic teu.